boda de Diego y de Frida. Por favor, adelante y acomódense. Gracias. A la derecha los invitados del novio, a la izquierda los invitados de la novia. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sean bienvenidos a este enlace. Hoy, 21 de agosto de 1929. Ahora guarden silencio, por favor, que voy a empezar con la lectura. Tomen sus asientos, gracias. Que este es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Esta no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro. Irritable y dura de sí mismo, propia de su carácter.
El uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura. Y ambos procurarán que lo que el uno espera del otro al unirse con él no vaya a desmentirse con la unión. Que ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al que las vierte y prueban su falta de tino y de cordura en la elección. Ni mucho menos se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Este era mi tercer matrimonio. Mi tercero, Angelina Rodríguez, mujer de un gusto, hermosa, sensual. Quiere decir que esa portentosa entre María con quien nací. La tuve en mis brazos y tuvimos dos hijos. Dos hijos con aquella hermosa, que habrá sido mi modelo. Yeah.
guardado en mi corazón. Porque los artistas siempre buscamos a alguien que nos haga volar y nos saque de las banalidades cotidianas. A nosotros nos gusta inventar una nueva realidad, sin descansar el séptimo, el octavo o el noveno día. A nosotros los artistas nos encanta dibujar la revolución del universo. La mia fratella, mi amiga, mi cómplice, Frida, con apenas 22 instantes fotográficos. Y Diego, que ya tiene 43. Diego es el hombre que ha subido las pirámides para ofrecerle al sol su sangre como pintura. Y Frida, la mujer revolucionaria. Frida, la mujer volcán. La mujer luna. La mujer leona. Hoy, estos dos grandes se unen y van a crear la casa del pintor. El lugar donde los antiguos mexicanos van a volver a vivir a través de sus manos. Yo, Tina Modot, quiero darle las gracias a estas tierras donde vi de nuevo el amor y el día de hoy lo vuelvo a ver en esta unión. En estas tierras maravillosas, transparentes, bellas, que me hacen olvidar por un instante de mi bella Italia. Y como dicen ustedes aquí, ¡vivan los novios! ¡Viva! Esta tarde a celebrar nuestra unión. Todos ustedes, artistas, actores, escritores, pintores, que han sido parte de este México del cambio, de este México revolucionario en el cual se ha visto nuestra tierra ensangrentada entre hermanos. Pero hoy, como lo dijo Lenin, un día todos volveremos a ser hermanos y cantaremos un mismo himno que nos hará ser mejores hombres y pisotearemos, así pisotearemos el capitalismo. Gracias. El artista no tiene que ser una obra de arte que solamente sea para los ricos. El artista es como el campesino que da sus frutos para la mesa de ustedes, así como los artistas nos damos para el pueblo, porque el pueblo es el que va a cambiar a través del arte. Y por eso he decidido también casarme con Frida, que es una artista nata, que es un fuego, que es un león, como dijo Tina, pero sobre todo es la mujer que yo amo, que voy a llevar a donde vaya el arte de México. Muchas gracias. Hay personas que nacen con estrella, dicen. Hay personas que nacen estrelladas. Pero yo nací estrelladísima. Aún así, una noche soñé con Diego, una noche soñé con el amor, una noche soñé que mereces un amor que te quiera despeinada, que te quiera con las razones que te hacen levantarte deprisa, que te quiera con los demonios que no se dejan dormir. ¿Mereces un amor? ¿Mereces un amor que te haga sentir segura? Que sienta que puede conquistar el mundo si te toma de la mano. Que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel. ¿Mereces un amor que quiera
de mirar tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cantar, que te apoye en tus ridículos, ¿por qué no? Mereces un amor que respete que eres libre, que te acompañe a volar y que no le dé miedo a caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía. ¡Diego Rivera, te amo! ¡También yo, Frida! ¡Arriba, Frida! Thank you.
Como dijo un filósofo, que la comida es el banquete de la felicidad. El arte es el banquete de la plenitud. Y esta noche Frida ha preparado unos deliciosos platillos. Claro, junto con mi ex esposa Lupe Marín. Pero Lupe es buena mujer, le he enseñado todo lo que me gusta de comer. Y esta noche probarán unos poblanos rellenos muy sabrosos. ¿Qué más tenemos allá, señores cocineros? Sopa de ostión para empezar. Sopa de ostión para empezar, pues vamos a iniciar con la sopa de ostión, que es mi platillo preferido. Ya saben por qué son buenas las opciones. Cansó de Tina y la dejó en la azotea. Y después tuvo otro que también
también vivían en la azotea. Tenían que ahorrar hasta el último peso, para mandar un telegrama. Un telegrama a Cuba. Como García Márquez, que tenía que mandar en partes sus 100 años de soledad. Bueno, este segundo esposo, hombre, ¿quién fue? Cubano, algo, pero puesto, liberal de pensamiento. Frida con él del brazo de la rosa, pero dejen contarles su historia, no también Frida. Frida estaba enamorada de un pintor mexicano. El pintor mexicano le dijo, Frida, ah, no, Frida, le dijo, este hombre, ese pintor, ahorita le digo el nombre, ¿se acuerdan? Le dijo a pintor, a Tina Modotti, le dijo, oye, Tina, me voy a la Unión Soviética, después te mando para el pasaje. Y no llegó el pasaje. Entonces Tina entró a trabajar al periódico El Machete, un periódico revolucionario, un periódico donde participaban, después tenemos grandes pensadores, grandes escritores, un periódico, comunista. Y ahí conoció a Julio Antonio Mella, cubano. Sensual, decía Tina que su boca era muy linda, su cuerpo, ella estaba hecha para ser comunicada por el mundo, pero sobre todo por su Antonio Mella. Entonces Tina se enamoró tanto que mandó una carta a este pintor, le mandó esta carta diciéndole, te voy a causar un gran dolor, pero me he enamorado del hombre de mi vida. No podía creerlo, sé lo que vas a sentir, lo que te va a doler, pero me he enamorado. Entonces le manda esa carta a aquel pintor, que tendría muchos años, le troza el corazón y se queda con él. Y una tarde van al correo, van caminando los dos, tomados del abrazo con ese amor, con ese deseo de bocas que da la naturaleza. Y por atrás le dan dos disparos a Julio Antonio Mella y cae muerto. Cae muerto y ella busca tomarlo en sus brazos como la dolorosa y muere de una manera terrible, y la acusan a ella de ser la instigadora del asesinato. Los periódicos, dos, tres meses, va a su casa ese mediodía, su casa está siendo registrada, destruyen sus libros, sus cartas, sus móviles, todo. La policía había entrado. Ella le habían hecho decir que si viene un coche, que viene caminando, no se acuerda de nada, quieren volver loca. Y luego se enteran que fue el gobierno cubano que mandó a matar a entonces, manda meter a prisión al jefe de la policía y castiga a estos hombres que habían atentado contra la integridad, ya no tanto física de la muerte de los amigos, de su amante, sino la intelectual, psicológica. Y lo que hace ella para recordar a Julio Antonio Mella es estando en la plancha en el libro, va y le toma una foto. Pero que es el amor verdadero, que fue el amor de esta mujer y de este hombre. Y ahí acaba la historia de Tina Modotti, que lo matan a Julio Antonio un año antes de que se haga muy amiga de Frida, de mi esposa, la cual nos organizó esta boda. Bueno, ¡salud! 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 Muchas Fridas, muchos Diegos y muchas Tinas que vengan a este mundo.
cuántos verbos podríamos inventar. Yo me pregunto si se pueden inventar nuevos verbos. ¿Se podrán inventar nuevos verbos que digan lo que uno a veces no alcanza a decir con las palabras? ¡Diego! ¿Se pueden inventar los verbos? Sí. Yo te quiero decir uno. A ver, dímelo. Yo te cielo. Así de grande se extienden mis alas para abrazarte y amarte. ¡Perfecta! Respuesta enseguida, pues la mujer y la comida deben pedirse así, pero nada conseguí, en vano fue mi porfía, al ver que tanto insistía, me dijo así la muchacha, no te calientes garnacha, que la manteca está fría. ¡No! Bueno, y ahora sabemos que a ustedes les gustan los temas fuertes, vamos a tocar una canción, un son jarocho de esos antiguos que se llama el chuchumbé. Prohibido por la Santa Inquisición. Cintura para abajo.
la cantaba allí yo arriba y montado del andamio. Y no solamente me decía, baja Diego, sino también te voy a cantar una canción. Y esa canción era... La Llorona. Thank you.
¿Alguien quiere decir unas palabras a la novia? O calle para siempre. Allá el señor Beltrán. ¿Alguien quiere decir algo a la novia o ya que calle para siempre? Porque de aquí me la llevo para siempre. ¿Nadie dice nada? Mi amor surreal para la novia. ¿Señor Almazán? ¿No quiere decir algo a la novia? Allá la señorita Mientras Gómez. ¿No quiere decir algo a la novia? ¿No quiere desearle felicidad? ¡Ah! ¡Muchos días esto! ¡Pero con mí mismo! ¡Ay, no! ¡Ay, no digo sí! Bueno, vamos a partir el pastel en honor de todos ustedes. A ver, la novia. Lo partimos ahorita y al rato ya lo... Un momento. A ver, primero tomen sus fotos. Porque... Estoy video. Ay, te pido, te pido. Ay, te pido, te pido. De corazón que se acabe la banca. Los hombres mayores somos... ¿Listos? Tres, dos, uno. ¡Viva Frida! Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir, ahora sí, a seguir degustando los platillos que mi ex esposa Lupe Marín ha preparado junto con Frida. Sí, sí, te lo puedes ahorrar. Llegado el momento en el que Frida va a aventar el rabo. Thank you.
café? Ay, ¿qué necesidad de abandonar los invitados así, hombre? No, es que hay prisa. La urgencia. La urgencia. La urgencia. Sí. ¿Quién nos va a dar el pastel? Ahorita. Bueno, buenas noches a todos. Queremos presentarles a todas las personas que participaron esta noche en esta cena que ustedes degustaron, en este recordar lo que fue la boda de Frida y de Diego Rivera ese 21 de agosto de 1929. Como sabrán, se volvieron a casar después otra vez, porque dicen que Diego pues, le dio tanta nostalgia de que Frida estaba agonizando, que volvió otra vez a casarse con ella y eso le hizo recuperarse un poco más. Pero además hizo su última gran exposición, que le organizaron a Frida, y eso la proyectó todavía más, le hizo vivir unos días más. Queremos agradecer primeramente a Frida Kahlo, que es mi mujer. ¡Bravo! ¡Bravo, Frida! Es actriz, bailarina, investigadora, se ha ido a Sumatra, Estados Unidos, como bailarina, es una gran actriz. Y canta. Y canta. Se llama Jessica Gámez y es una actriz de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¡Bravo! ¡Bravo! Tina Modotis, que estuvo interpretada, es idéntica. Si dan cuenta, es Tina Modotti. No salió desnuda como en las fotos. Pero sería igual de bonita que Frida. Ella es nuestra querida actriz Cristi Galán. ¡Bravo! ¡Bravo! Este tipo de jueces que existen en nuestros días todavía, aburridos, que ya no leen la pistola de quién, de Cholo Campo, ya leen otra cosa, ya se analizaron, pero es el autor Fausto Casa Nova, en el apellido lleva la fama. Bueno, tenemos también, pero antes de decir con la chef, quiero agradecer aquí a esta mujer tan bonita, de rosa, que viene dedicada, que es la que está en la prensa de la compañía, que es Lourdes Gómez. ¡Bravo! A quien queremos mucho. Ustedes se creen que hispano más que yo. Bueno, aquí al señor Norman, también que nos hace el video para tener esta memoria de vivir esta noche, porque aunque ustedes no lo crean, esta noche cenamos en verdad con Frida y con Diego. Dejen contarles, yo soy director, dramaturgo, no soy actor, pero el actor se rompió la pata. Se rompió la pata, entonces, pues quién, el director, tiene que salir a echar la casa. Quiero presentarles también a alguien que nos acompaña muchos años, que es el señor Roberto Blenda, fotógrafo de antigüedad y modernidad. Bueno, ya está Mónica y está Daniela, que no se van a coordinar, están ahí en el rincón platicando muy sabroso. Pero alguien muy importante que ha hecho lo que ustedes han degustado para que Frida se quede no solo en sus sentidos, en la visión, sino también en su paladar, sino también en su organismo, que también es una comida que, aunque ustedes no crean, fue hecha con comida orgánica. No fue comida de Walmart, ¿verdad? No fue comida de ir a comprar, fue comida de búsqueda, de que todo fuera orgánico. Las tortillas fuimos muy especiales y serán tortillas orgánicas, hechas a mano. Pero todo eso fue la preocupación del equipo y de la maestra Elvira Barca y su equipo. Y son los que se servían en las bodas de esa época. Era
las bodas de la gente media alta. Sin embargo, un plus, que fue la sopa de ostión que pidió Diego y Frida por su sabor y por su efecto. No podía faltar el día de su boda. Esa fue la petición que ellos hicieron. Y que además, un dato muy importante, fue que les cocinó la ex esposa de Diego Rivera. Claro. Ella fue la que preparó todo esto para que él estuviera tan feliz el día de su boda. Y todo esto fue... es un menú muy mexicano que, sin embargo, algunos podrían decir, bueno, es, digo, comer un chile relleno, comer un mole negro, no es algo tan especial. Pero lo que lo hace especial el día de hoy es que verdaderamente los ingredientes son los originales y todo fue lo más apegado a lo de esa fecha, con los ingredientes, buscándolos, los originales, el mole de Oaxaca, que por cierto es el platillo principal de este evento, y yo quiero de manera particular comentarles que está a punto de extinguirse el mole negro, porque el chile con el que se hace, que es el chihuacle, está en peligro de extinción. Entonces, hay que disfrutarlo, porque esperemos que no pase lo mismo que ha pasado con nuestra gastronomía mexicana por tantos años, que se ha ido perdiendo, que se ha ido olvidando, y que no solamente son los antojitos, sino que tenemos comida mexicana gourmet a nivel de cualquier otro país del mundo. Por eso, estas cenas, sobre todo lo que es la historia y sobre todo también lo que es la gastronomía, y conocerla y quererla y disfrutarla y valorarla. Y qué bueno que de verdad ustedes estén aquí, porque eso nos ayuda a seguir con este proyecto y a seguir consumiéndole a la gente mexicana, que es lo que necesitamos ahorita en este evento. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias. Francisco Hernández. ¡Bravo!